¿Qué tal amigos? En relación con la historia, bienvenidos a las clases de Historia del Perú. Hoy día toca el tema sobre el virreinato, parte 2. Vamos a explicarles los aspectos políticos y culturales. Un tema muy importante, entender el desarrollo de la época virreinal, estos siglos, extensos siglos, 16, 17, 18, que España ejerce influencia sobre diversos territorios, en este caso sobre el Perú, sobre América del Sur, lo que fue antiguamente la llamada América precolombina. No sin antes, siempre mencionarles de que deben ustedes suscribirse a nuestra página, compartir sus contenidos, hacer comentarios sobre qué les parece el tema de las clases y de repente sugerir qué otros temas quieren ustedes que se desarrolle, ¿no? Bien, vamos a empezar. Cuando hablamos del virreinato, siempre hay que recordar, como lo planteamos en otro video, que es una forma de organización política. Hay una discusión muy, muy importante que se da bajo el criterio de los historiadores, desde su concepción, ¿no? De su forma de entender el mundo, ¿no? Hablar de periodo colonial o periodo virreinal. Más allá de un aspecto semántico, detrás de eso encierra todo un enfoque político, ideológico, ¿no? A veces se desprecia, ¿no?, el criterio colonial, ¿no?, asegurando de que el Perú nunca fue colonia de España, ¿no? Y se argumenta mucho sobre el dominio virreinal. Este aspecto hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque, como dije, encierra todo un contenido ideológico, ¿no? Nosotros afirmamos que el territorio de América del Sur, lo que fue antiguamente el Tahuantinsuyo, fue colonia de España. Fuimos una dominación colonial, hubo un dominio colonial. España ejerció todo un control sobre diversos aspectos económicos, sociales, culturales, como lo hemos visto en la clase de la primera parte. Y lo que se entiende por virreinato es una organización netamente política. Acuérdense que antes del virreinato lo que existían eran las gobernaciones. Y bueno, España, producto de su desarrollo también como monarquía, también va a tener una evolución, ¿no? Va a lograr generar una serie de modalidades de control colonial, ¿no? Primero fue la gobernación, después va a ser el virreinato, después los virreinatos van a empezar a ser cada vez mayores. En el caso del siglo XVI, en todo lo que es la América precolombina, existían dos virreinatos: el virreinato de lo que es el del Perú y el virreinato de Nueva España, que es México. Ya del siglo XVIII habrá otros virreinatos: el de Nueva Granada, el de Río de la Plata, por ejemplo, ¿no? Bueno, cuando se crea el virreinato, acuérdense ustedes que estamos hablando del siglo XVI. Estrictamente se crea en 1542, es la fecha en la cual se crea, con las nuevas leyes de Indias, el virreinato del Perú. Y las instituciones que se van a crear para dominar el territorio peruano van a ser diversas, pero todas ellas tienen un elemento esencial: aparecen desde España, conocida a partir de ahora como la metrópoli. ¿Sí? Ustedes deben saber que el término de metrópoli, ¿sí?, es un término que salude el día de hoy como una gran ciudad: Nueva York, Londres, Tokio, por ejemplo, Sao Paulo, el DF, México, son grandes ciudades. Pero el carácter del concepto de metrópoli en esta época difiere mucho. Metrópoli se entiende en el siglo XVI como el territorio que domina otros territorios. Un control desde España, que se ejerce hacia diversas colonias. ¿Sí? La gran ciudad española ejerce dominio sobre diversos territorios. El Caribe, por ejemplo, México, Perú, lo que corresponde a las Filipinas,
que eran parte del dominio del gran imperio español. Acuérdense que el España era uno de los más importantes imperios del siglo XVI, ¿sí? Y inclusive se puede inferir de que juntamente con Portugal, durante este periodo, siglo XV, siglo XVI, van a ser las superpotencias de la antigüedad, ¿no? Del mundo moderno de la antigüedad. España entonces no era cualquier cosa. España era un imperio enorme, un imperio poderoso que tenía varios dominios en todo el globo terráqueo, digamos así. Por lo tanto, desde España se ejerce el dominio y hay instituciones y autoridades de la metrópoli, o también como le llaman, autoridades metropolitanas. Vamos a empezar con el primero, que es el rey. El rey es el soberano. Acuérdense ustedes también de que la forma de la relación que hay entre el que ejerce el poder, ¿sí?, y la gente que asume ese poder, ¿no?, correcto, va a lograr ser considerado como súbditos. O sea, la población son los súbditos. El término de ciudadanos no existe todavía. Los ciudadanos es un concepto que va a surgir a partir del siglo XVIII, con la época de la Ilustración. Y es un término un poco más feudal. Para poder ejercer un control efectivo sobre sus dominios en América, por lo tanto, se va a crear el Virreinato del Perú por parte del rey, ¿no? El rey. Y el rey era la máxima autoridad, la principal autoridad, el que ejercía todo el dominio sobre los diversos territorios, ¿correcto? Una decisión del rey tenía que ser acatada sí o sí, no había alguien que pueda cuestionarse, ¿sí?, que lo pueda cuestionar. Y el rey evidentemente también tiene personas que van a lograr cumplir la administración del territorio en América. El rey evidentemente no se encarga de todo, el rey es el que toma la última decisión sobre la base de la asesoría de sus consejeros, ¿correcto? Que luego lo vamos a conversar quiénes son esos consejeros. Además, el rey, en el caso de España, tiene una relación muy estrecha con la Iglesia Católica, con el papado de la época, ¿no? La Iglesia Católica es una institución que nace como una institución feudal, con mucho poder, pero que se adapta a los nuevos cambios, a la época del capitalismo, a la época de la modernidad. Siglo XVI es un siglo también muy, muy, muy fuerte para la Iglesia Católica. Recordar que se da en Alemania el movimiento luterano, inclusive el propio Carlos V, ¿sí?, también llamado Carlos I, tiene que ver la manera de cómo contrarrestar el avance de la reforma protestante. Y evidentemente la relación que hay entre el rey y la Iglesia Católica, el papado, va a ser muy estrecha, tanto así que el rey también tiene una potestad, una atribución que no cualquiera lo puede tener. Esa potestad se conoce como el regio patronato. ¿De qué trata el regio patronato? El regio patronato, su propio nombre lo dice, regio viene de realeza, ¿no? Sí, acuérdense ustedes, cuando alguien dice, oye, qué chica regia es, ¿no? Qué chico regio es. Regio es simpático, bonito, pero la idea es metafóricamente que se parece a un rey o se parece a una reina, ¿no? De ahí viene el término regio o regio, ¿no? En el caso de el regio patronato, es la atribución que tiene su majestad, el rey, para lograr nombrar autoridades eclesiásticas, arzobispos, obispos, ¿correcto? El rey entonces tiene esa potestad concedida por el sumo pontífice. Dentro del desarrollo de la época colonial, vamos a entender 10 reyes. 10 reyes. Estos 10 reyes se dividen en dos dinastías. Dinastías se entiende como una especie de familia que logra pues ejercer el dominio sobre un territorio, sobre un tiempo determinado, en este caso en España, y esta dinastía proviene de la casa austriaca, ¿sí?, de Austria. Tenemos ahí la famosa dinastía de los Habsburgo, ¿sí?, una familia netamente alemana. Tenemos ahí 5 reyes. Carlos V, que empieza en la época virreinal, es el que crea el virreinato, 1542. Curiosamente, Carlos V nunca supo hablar castellano, hablaba alemán, para que se den cuenta ustedes el detalle. Luego viene Felipe II, luego viene Felipe III, Felipe IV y finalmente Carlos II, conocido también como Carlos el Hechizado. Se atribuye esta peculiaridad de que fuera, entre comillas, hechizado porque nunca pudo tener hijos, ¿no? Por esa razón que decide entregar la corona a su sobrino, ¿sí?,
qué va a ser de otra familia, ¿no? La familia de los Borbones, que es una familia que proviene de Francia. De estos cinco reyes, Carlos V, Felipe II, Felipe III, Felipe IV, Carlos II, vamos a mencionar que los dos más importantes son los primeros. Carlos V y Felipe II, los dos más importantes. Y es donde España llega a tener su plenitud como un gran imperio. ¿Correcto? El imperio español llega a alcanzar su mayor desarrollo con Carlos V y Felipe II. Y también se menciona que Felipe II, por ejemplo, era tan devoto, tan católico, tan ferviente, que mandó a construir un palacio monasterio, ¿no? El famoso Escorial. El Escorial, un palacio monasterio para que pueda continuar dirigiendo la potestad de la soberanía de todos los dominios y también tener un tiempo para brindar el culto hacia Dios, ¿no? Hacia la fe católica. En el caso de los Borbones, no lo vamos a mencionar en esta oportunidad, a los reyes, porque eso pertenece a la clase posterior que vamos a tener, que son las reformas borbónicas. El Real y Supremo Consejo de Indias. Antiguamente era llamado el Consejo de Castilla. Va a ser llamado Consejo de Indias por el propio rey Carlos V, quien es el que va a crearlo. ¿De qué se encarga el Consejo de Indias? También es una institución ubicada en España, en la metrópoli. Está compuesta por consejeros, de ahí viene el nombre consejo, consejeros. Muchos de ellos son abogados. Y se encarga de administrar todo el territorio colonial, en este caso con respecto a lo que fue la América precolombina, ¿no? Lo que es el Virreinato del Perú y lo que es el Virreinato de México, llamado también el Virreinato de Nueva España. Entre las diversas funciones que tiene el Consejo de Indias es realizar consecutivamente, ¿no?, una serie de reuniones, ¿correcto?, en las cuales el rey es el que preside, para poder tomar decisiones con respecto a la manera de cómo se está administrando el territorio colonial. Ellos sacan leyes. Estas leyes que se dan para el territorio de la antigua América precolombina se llaman reales cédulas. Todo tipo de norma que se va a lograr ejercer sobre el territorio peruano se llama real cédula. ¿Por qué se llama real? Porque lo va a firmar el rey, ¿sí? Y lo va a discutir con el Consejo de Indias para poder lograr aprobarlo. Una de estas reales cédulas muy famosas es la que se dio el 12 de mayo de 1551. ¿De qué trató esa real cédula? La creación de la Universidad de Lima. ¿Quién es la Universidad de Lima? ¿O qué es la Universidad de Lima? Lo que hoy día es la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También vamos a hablar de reales cédulas cuando toquemos el tema de reformas borbónicas, porque son algunas decisiones muy importantes para poder lograr mejorar la administración de la colonia en el siglo XVIII. Aparte de ello, el Consejo de Indias se encarga de nombrar los funcionarios que ejercen autoridad en el territorio colonial. Se nombra el virrey, ellos nombran al oidor, los que forman pues las audiencias. Ellos nombran a los corregidores, ellos nombran después a los intendentes en el siglo XVIII. Y el nombramiento de estas autoridades, ¿cómo se lleva a cabo? Todas estas autoridades, los virreyes, los oidores, los corregidores, usualmente son los propios españoles, ¿correcto? Los criollos van a lograr cumplir, acuérdense, los criollos son los hijos de los españoles radicados en América, no llegan a tener una responsabilidad muy, muy grande, ¿no? O sea, de alta potestad, ¿no? Todos son españoles. Los criollos tienen funciones de segundo mando hasta lo que es un secretario, por ejemplo, ¿no? Cuando se nombra el virrey, por ejemplo, lo hablamos en la clase anterior, pero lo vamos a reiterar, el virrey es aquel que quiere asumir este cargo, tiene que dar una especie de incentivo económico. Se pasa pues a una especie de impuesto, ¿no?, que se conoce como la llamada media nata. Lo que se va a ocurrir en la práctica es una subasta, ¿no?, una subasta de cargos, y aquel español que quiera ser virrey es el que va a dar un incentivo económico, ¿no?, para poder lograr asumir este cargo, ¿no? Ahora, cuando se produce este nombramiento de autoridades,
Habrá también una supervisión y fiscalización. Los consejeros van a enviar lo que se conoce con el nombre de visitadores. Hay que tener mucho cuidado porque la palabra visitador es un funcionario que viene con este alto cargo que lo atribuye el Consejo de Indias para poder lograr fiscalizar, supervisar todas las órdenes, todas las leyes que se están ejecutando dentro del territorio americano, ¿no? Los visitadores son muy conocidos más en el siglo XVIII, también por el contexto de las reformas borbónicas. Pero aparte de ello, también una manera de poder fiscalizar y supervisar el cumplimiento correcto de las funciones de estas autoridades, el Consejo de Indias va a poder llevar a cabo lo que es el famoso juicio de residencia. El juicio de residencia es una manera de cómo mantener el control hacia la autoridad virreinal. Esto se hace al final del mandato del virrey. El virrey va a ser supervisado si es que éste ha cometido algún tipo de obtención económica de manera muy ilegal, lo que es la corrupción, lo que es la corrupción, y entonces se hace un balance de todos los ingresos económicos que ha tenido el virrey. Si hay un exceso, se le comete una sanción, esa sanción es una multa económica, ¿no? O una cantidad de pesos determinado, ¿no? Hay un caso muy famoso de un virrey que, curiosamente, su propio nombre alude al término de corrupción, ladrón de Guevara, que fue uno de los virreyes sancionados con una fuerte cantidad en pesos de multa por haber sido corrupto. Justamente para poder lograr impulsar la supervisión y la fiscalización, lo que hace el Consejo de Indias es evitar justamente, su objetivo era evitar los excesos, ¿sí? Porque se estaba robando el patrimonio español, y por lo tanto los juicios de residencia era un mecanismo de control, un mecanismo de control que a veces se cree, se especula mucho, ¿no? De que sí, el virreinato fue un sistema que permitió evitar la corrupción en la colonia, cosa que no es así, ¿no? La época virreinal es una época de mucha corrupción, ¿no? Inclusive estudiado por historiadores en libros muy densos, como el caso de Alfonso Quirós Norris, Historia de la Corrupción. Desde la época virreinal hay corrupción y una manera de evitar que haya mayor corrupción era justamente el tema del juicio de residencia. No es una forma como se cree, ¿no? Se dice, ¿no? De una forma, digamos, efectiva de control, hay que entenderlo lo que ocurre, ¿no? La forma de control era para poder defender el patrimonio de la colonia española. Otra cosa que también es importante mencionar es que el Consejo de Indias también es una institución de máxima instancia judicial. Esto es una situación, evidentemente, que no se da de manera cotidiana. Si hay un problema, un problema judicial, ustedes saben que hay niveles. En el caso del Perú, por ejemplo, en la actualidad, ¿no? La Corte Superior, si alguien no está de acuerdo, se apela a la Corte Suprema, ¿no? Y si es un tema vinculado a derechos humanos, se va al tema de la Corte Interamericana, ¿no? Entonces, hay niveles de jerarquización en el aspecto de la manera de cómo se aplica el tema judicial, el tema de la justicia. Y digamos que en el caso del Consejo de Indias, es una máxima instancia judicial si es que no hay un tema resuelto que se da en la época colonial. Esas son las atribuciones y las funciones del Consejo de Indias. La Casa de Contratación de Sevilla. Esta institución se encarga de ver el aspecto comercial y el tema de la navegación. Su ubicación está en el puerto de Sevilla, como el mismo nombre lo dice. Garantiza el aspecto comercial. Una de las características que hemos mencionado en clases anteriores es el monopolio, y por ello también se encarga de dirigir todo el aspecto de la navegación bajo el sistema de las flotas y galeones. Las flotas es la defensa militar que acompaña al barco que transporta los minerales, los productos agrícolas, las manufacturas, que es el galeón. Además de ello, cumple también el papel de lo que hoy hace la Oficina de Migraciones, autoriza las entradas y salidas de las personas. Acuérdense ustedes que en la época colonial era muy difícil que cualquier extranjero, es decir, cualquier no español, alemán, francés,
entra el territorio virreinal, tiene que haber dado la autorización la casa de contratación, y también se encarga de ver el tema de las expediciones científicas. Acuérdense que hay muchos recursos naturales, la casa de contratación también es la que autoriza estas expediciones científicas. Y ahora pasemos a hablar de las autoridades en la colonia. Empezando con el principal, que es el virrey. El virrey es la máxima autoridad colonial. El virrey es elegido por el Consejo de Indias. No existe un periodo de gobierno de carácter, digamos, presidencial como el día de hoy. Es decir, un virrey no gobierna 5, ni 4, ni 6 años. El gobierno del virreinato, digamos, va a ser asumido por el propio Consejo de Indias. Es el Consejo de Indias el que decide el periodo de término del gobierno del virrey. Algunas veces el virrey evidentemente puede morir en pleno proceso de gobierno, ¿sí? Otras veces puede ser sacado del gobierno y asumir otro tipo de función. En el caso peruano, por ejemplo, es muy curioso ver que los virreyes habían sido, algunos de ellos, virreyes de México, virreyes de España, ¿no? Esto era como una especie de entrenamiento, se dice, ¿no? O sea, se quería conocer cómo era la función virreinal, y algunos virreyes, como es el caso del famoso conde de Monterrey, ¿no?, fue primero autoridad en México para luego pasar a ser autoridad del Perú. ¿Esto qué significa? Que el virreinato del Perú era el virreinato más importante que España consideraba. El Perú era más importante inclusive que de México, con mucho respeto a nuestros hermanos mexicanos. Pero era lo que se estaba dando en ese tiempo, en el siglo XVI, siglo XVII. El virrey cumplía, como hemos mencionado, la función de representar al rey en las colonias. El virrey es el que se encarga también de dictar las llamadas ordenanzas. ¿Sí? Las ordenanzas son algunas decisiones que el virrey logra plantear y que se debe cumplir, acatar en el territorio colonial. El virrey también tiene una función judicial, es decir, preside la llamada Real Audiencia. Cuando hay un tema de diferendo judicial, él también plantea la decisión que se va a lograr acatar, ¿no?, en una instancia determinada. Como dijimos anteriormente, puede ocurrir que una persona pueda apelar y pueda irse, puede darse esa posibilidad, irse hasta el Consejo de Indias. Pero el nivel que empieza es a partir de la audiencia, después de la audiencia viene la Real Audiencia, donde está ahora el virrey. Y si alguien está de acuerdo, se va al Consejo de Indias y termina. La función militar, él decide, el virrey, el tema de la defensa. Él dirige, es el general más importante de todas las tropas, tanto lo que es marítimas como también terrestres. Y la función religiosa es que el virrey asume el llamado vicepatronato. El vicepatronato. Si el rey asume el regio patronato, es decir, él se encarga de nombrar a los obispos, arzobispos, el virrey cumple con esa decisión. Entonces a eso, a esa potestad, se conoce como el vicepatronato. Dentro del gobierno virreinal peruano tuvimos 40 virreyes. Virreyes que lo vamos a dividir en las dinastías que corresponde al gobierno de los reyes. Los Habsburgo y los Borbones. Y ahora pasaremos a ver quiénes son los virreyes que pertenecen a la dinastía de los Habsburgo. Como hemos mencionado, va a haber 40 virreyes, divididos en dos dinastías, la dinastía de los Habsburgo y la dinastía de los Borbones. El primer virrey es el señor Blasco Núñez de Vela, en donde hemos hablado de él en la clase sobre las guerras civiles, muerto en la batalla de Añaquito, producto de la famosa rebelión de los encomenderos. Acuérdense ustedes que luego de ello se logra develar esa rebelión con el famoso pacificador don Pedro de la Gasca. Luego de ello viene el segundo virrey, que es Antonio de Mendoza y Pacheco, 1551 a 1552, y durante la gestión del segundo virrey
se funda la famosa Universidad de Lima, hoy llamada Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Luego de ello viene el tercer virrey, que es Andrés Hurtado de Mendoza, entre 1556 a 1560. Durante la gestión del tercer virrey, lo más destacado es haber tratado de conciliar con uno de los incas de Vilcabamba, que también hemos hablado en clases anteriores, que es el famoso Sari Túpac. En 1561 va a ser nombrado el cuarto virrey del Perú, que es Diego López de Zúñiga, conde de Nieva. Él va a gobernar muy poco tiempo, hasta 1564. En ese año se va a decidir establecer un gobernador, en este caso es el segundo gobernador del Perú, que es López García de Castro, que va a dirigir en nuestros territorios desde 1564 hasta 1569. Durante la gestión de este gobernador se va a crear la Real Casa de la Moneda de Lima, la que se encarga de producir los metálicos, entre ellos está la moneda más conocida como es el peso ensayado, y también la creación de los famosos corregimientos, entidades provinciales que se encargan de dirigir el control sobre los indígenas. Luego de ello, en 1569 hasta 1581, va a gobernar el más famoso de todos los virreyes, que es el quinto virrey, que es Francisco de Toledo. Durante la época de Toledo, va a darse las famosas reformas toledanas. Se va a llevar a cabo una serie de medidas muy importantes para garantizar el control del virreinato. Por ejemplo, establecer la mitad minera, ¿sí? Se va a llevar a cabo, ¿no?, mayor cantidad de visitas para poder saber, ¿no?, el control sobre el territorio, los recursos, la masa de indígenas, una serie de medidas que también se atribuye a este famoso virrey, en donde se va a crear también las famosas reducciones, que es un control sobre comunidades de indígenas. Se ve que hay una serie de ayllus dispersos, y para poder garantizar de manera efectiva el control de mano de obra, se va a crear, ¿no?, estos pueblos de indígenas, estas mesoyactas, o también llamadas, como dije, las reducciones. Durante la época de Toledo también se lleva a cabo la ejecución del último inca de Vilcabamba, que es Túpac Amaru I, y también va a llegar el Tribunal de Santo Oficio, que es el Tribunal de la Santa Inquisición. Luego de eso viene el sexto virrey, Martín Enríquez de Almansa, entre 1581 a 1583, donde se va a imponer la cátedra de Quechua en la Universidad de San Marcos. Era importante también acercarse hacia la comunidad indígena para poder lograr el control ideológico a través de la fe católica, y por eso era importante conocer la lengua autóctona, ¿no? La principal lengua autóctona es el quechua. Entre 1585 a 1589, Fernando de Torres y Portugal, conde de Villar Don Pardo, será el séptimo virrey, y durante la época de este séptimo virrey llegará un corsario. Acuérdense que los corsarios y los piratas son aquellos que van a atacar constantemente los puertos, saquear lugares para poderse llevar los metales preciosos. En este caso, el corsario es aquel mandado por otra corona, puede ser inglesa, puede ser holandesa inclusive. Durante la época de este virrey llega el corsario Cambedich. Entre 1589 a 1596, García Hurtado de Mendoza, el marqués de Cañete, será el octavo virrey, y durante ese tiempo también será el ataque, en este caso ahora, de un pirata, el pirata Hawkins. Entre 1596 a 1604, Luis de Velasco y Castilla, el marqués de Salinas, será el noveno virrey, y será el ataque del pirata Oliver Van Noort. Durante 1604 a 1606, Gaspar de Zúñiga y Acevedo, el conde de Monterrey, que hemos mencionado hace un rato, es el décimo virrey, y es la época en donde van a vivir los denominados santos, tres santos: Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres y San Francisco Solano. Tres santos a la vez, para que ustedes se den cuenta el carácter tan católico que tiene el Perú. Durante 1606 a 1615, el
onceavo virrey será Juan de Mendoza y Luna, el marqués de Montesclaros. Durante la época de este virrey se da el ataque del pirata Spilbergen y se establece el famoso Tribunal del Consulado, que es un gremio de comerciantes, en 1613. Entre 1615 a 1621, Francisco de Borja y Aragón, conocido también como el Príncipe de Esquilache, será el 12º virrey. Durante la época de este virrey está muy preocupado por el tema educativo. Por ejemplo, se funda en el Cusco el Colegio de San Bernardo para criollos y el Colegio San Francisco de Borja para indios nobles. Y también se funda el Colegio del Príncipe, vinculado a su título, Príncipe de Esquilache, en 1620, que es para hijos de curacas. Entre 1622 a 1629 se da el gobierno del 13º virrey, que es Diego Fernández de Córdoba, el marqués de Guadalcázar, en donde también se da el ataque del pirata Jacobo Lermite Clerc. Entre 1629 a 1639, el 14º virrey será el conde de Chinchón, Luis Jerónimo de Cabrera y Bobadilla, Cerda y Mendoza. Durante la época de este conde de Chinchón, este virrey, se crea la Facultad de Medicina de San Marcos. Entre 1639 a 1648, el 15º virrey será Pedro de Toledo y Leiva, el marqués de Mancera, y es donde en esa época se construyen las murallas del Callao, en 1640. Entre 1648 a 1655, el virrey, en este caso es el 16º virrey, será García Sarmiento de Sotomayor, el conde de Salvatierra, y es donde se inaugura la Plaza de Armas de Lima, Plaza de Armas que en el medio hay una famosa escultura, ¿correcto? Encargado por un artista muy famoso que es Pedro Noguera. Entre 1655 a 1661, el 17º virrey será Luis Enríquez de Guzmán, el conde de Alba de Liste. Entre 1661 a 1666, el 18º virrey será Diego de Benavides de la Cueva, el conde de Santi Esteban. Entre 1667 a 1674, el 19º virrey será Pedro Fernández de Castro, más conocido como el conde de Lemos. Un virrey muy, muy curioso porque durante su gestión se va a eliminar temporalmente la mita. Era muy católico, una persona muy fervorosa, que cree que la mita es una manera de explotación y que de repente esto conllevaría a que no podría entrar, ¿no?, al paraíso. Por eso que elimina la mita, por un tema más bien de católica, ¿no?, de católico, no quería pecar, y es una frase que él pone de manifiesto, que es la siguiente: no he venido al Perú para arriesgar la salvación de mi alma. Entre 1674 a 1678, el 20º virrey será Baltasar de la Cueva de Enríquez, el conde de Castelar, y es en la época de este virrey donde también, ¿no?, nuestro territorio va a ser afectado por una serie de cataclismos, en este caso un terremoto, que sufre Lima en 1678. Entre 1678 a 1681, el 21º virrey será el Melchor de Liñán y Cisneros, y durante 1681 a 1689, el 22º virrey será Melchor de Navarra y Rocafull, el famoso Duque de la Palata, en donde en su gestión se construyen las murallas de Lima. Por eso de ahí viene el término Lima cuadrada, ¿no? Porque Lima, nuestra antigua ciudad, tenía murallas, ¿correcto? Para evitar el ingreso de los indígenas, de asaltantes, de bandoleros, que era muy común en esa época. Durante 1689 a 1705, el 23º virrey será Melchor de Portocarrero y Lazo de la Vega, el conde de la Monclova, y es el virrey final que termina en la época de los Habsburgo y da inicio a la época de los Borbones. Continuaremos hablando de los virreyes ya en una posterior clase, que es el tema de reformas borbónicas, pero continuaremos hablando de los aspectos políticos del virreinato. Con respecto a la Real Audiencia, después del virrey,
El órgano que se encarga de administrar el territorio colonial es la Real Audiencia y las audiencias. A veces un poco se confunden los términos, ¿no? Ustedes de repente han escuchado la Real Audiencia simplemente, ¿no? Cuando hablamos de la Real Audiencia, estamos hablando de la institución que se encuentra en la capital del virreinato, en Lima. Pero ustedes saben que el virreinato era enorme. Era en ese tiempo, durante el siglo XVI y siglo XVII, abarcaba casi todo el territorio de América del Sur, sin contar lo que hoy día es Brasil, por ejemplo, ni lo que es Venezuela. Pero todo el resto del territorio, Chile, por ejemplo, Ecuador, Colombia, ¿no? Argentina, Bolivia, era todo el territorio del Virreinato del Perú. Entonces, un vasto territorio era evidentemente necesario tener apoyos. Así que la Real Audiencia, la que se encontraba en la capital, tenía el apoyo de las audiencias. Audiencias que habían en Panamá, ¿sí? En Quito, en Charcas, Bolivia, en Buenos Aires, por ejemplo, y algunas más, ¿no? Algunas de estas es las que estoy mencionando. La audiencia, o la Real Audiencia, en este caso, está compuesto todos por autoridades llamados oidores. Todos ellos eran españoles, por si acaso, ¿no? El nombre de oidor, ¿de dónde viene la palabra oidor? El oidor viene de oído, ¿no? Es aquellos que escuchan, ¿no? Escuchan lo que es la demanda de la población, de los súbditos de la corona. Básicamente estamos hablando de españoles o de sus hijos, que son los criollos. El virrey entonces tiene como respaldo, como asesores, como consejeros, a los oidores. Los oidores. Y los oidores se encargan de ver la parte administrativa, ya de manera más puntual, en los diversos territorios que son parte de su jurisdicción. Ahora, no solamente ve el tema administrativo. Por ejemplo, ¿qué pasa si el virrey muere tempranamente? ¿Sí? Mientras que se encuentra en su reemplazo, es llevado a cabo pues un gobierno de transición. Y es la Real Audiencia de Lima la que asume hasta esperar que se nombre el virrey. Cuando el virrey de repente se enferma, cuando el virrey de repente es nombrado en España, pero se demora en venir acá al territorio, la Real Audiencia también asume esa atribución de dirigir el gobierno virreinal en casos de ausencia del virrey, ¿no? Hasta que se llegue a nombrar si es que él ha muerto, ¿no? Otra función que tiene las audiencias es ver el tema judicial. Ver el tema judicial en lo que concierne a lo que son los españoles y sus hijos, y se ve pues en instancias, como acabo de comentar hace un rato, ¿no? Si hay un problema que vincula pues a Buenos Aires, el problema se debe resolver en la Audiencia de Buenos Aires. Si la persona cree que en la Audiencia de Buenos Aires no se ha podido dar solución a ese problema, se apela y se va a la Real Audiencia de Lima. Y aún así, si no hay ningún tipo de solución en la Real Audiencia de Lima, si no está de acuerdo con esa solución, se puede apelar, si es que se puede hacer, ¿no? En un caso muy, muy extraordinario, esto evidentemente no siempre ocurre, hasta el Consejo de Indias. Es la tarea que tiene la Real Audiencia y las audiencias. Los corregimientos. Son instituciones que se crean para dirigir la parte de la provincia del territorio colonial. El que lo dirige es el corregidor, un español que tiene muchas funciones, pero principalmente se encarga de ser la cara visible hacia el mundo indígena, ¿sí? Hacia la llamada República de Indios. El corregidor, entre las funciones que tiene, es cobrar el tributo hacia los indígenas. Acuérdense que los indígenas tienen que pagar un tributo. Se encarga de la evangelización, es decir, ¿no? El adoctrinamiento católico. Claro, él no lo hace en la práctica, sino él, digamos que él da las condiciones para que misioneros, autoridades eclesiásticas, logren concretar esta función. Recluta a los hombres para la mita. Acuérdense que el corregidor se encarga de llevar a los indígenas para cumplir las diversas formas de mita que hay en el territorio peruano y ofrece los repartos mercantiles. ¿Qué son los famosos repartos mercantiles? Es la venta forzosa de productos de segunda mano. Pañuelos de seda,
sombreros de español, zapatos de español, cubiertos de plata, por ejemplo, cosas que son productos de segunda mano y el indígena tiene que sí o sí comprar. Claro, no hay una especie de castigo o sanción. La idea es esta, ¿no? El corregidor se encarga de velar por la protección de los indígenas. Esa es la idea que se da hacia las comunidades, hacia los pueblos indios. Por lo tanto, si yo me encargo de vigilarlos, de mantenerlos, entre comillas, de ser el rostro visible del dominio colonial, por lo tanto, los indígenas me deben a mí una lealtad, ¿sí? Una lealtad. Y esa lealtad se retribuye con la compra de estos productos de segunda mano. Evidentemente, ustedes dirán, pero ¿por qué no hay indígenas que no van a aceptar esto? Sí lo habrá. Sí lo habrá porque va a haber una especie de resentimiento muy fuerte del indígena. Pero el indígena tiene que aceptar sí o sí porque es su autoridad. Es la cara visible y por lo tanto le deben una cierta lealtad. Estos aspectos van a ser motivo ya en clases posteriores para lo que va a ser las famosas rebeliones indígenas. En cuanto a los cabildos son entidades que se encargan de velar por los españoles, por las comunidades de españoles y sus hijos, los que son los llamados criollos. Los cabildos se van a encontrar en las ciudades. Siempre se hace una diferencia, ¿no? Las provincias, indígenas, corregimientos. Ciudades, españoles, criollos, su institución, cabildos. Los cabildos ven por el tema del ornato, de la ciudad, ¿no? El tema de la vigilancia sobre estas ciudades españolas, que son muy pocas en el territorio del Perú, ¿no? Trujillo, por ejemplo, Arequipa, Lima, Cusco, ¿no? Huamanga, ¿no? Huamanga, entre algunas más. Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Quito, ¿no? Allá en Ecuador, ¿no? Panamá, ¿no? Entonces, son las ciudades donde se concentran los españoles. En el caso de Lima, acuérdense, Lima llegó en el siglo XVII a tener sus propias murallas, ¿sí? Murallas que no podían entrar los indígenas. Y si entraban, eran solamente los que estaban vinculados a la servidumbre hacia un español, ¿no? Una defensa, ¿no? Una supuesta protección entre la inseguridad, ante la delincuencia, ante la existencia de bandoleros. Los cabildos van a convocar también a asambleas abiertas, donde los vecinos, los españoles y sus hijos, pueden ir a plantear, ¿no? Situaciones vinculadas pues a su ámbito, ¿no? A su ámbito jurisdiccional. Este tipo de reuniones se conoce con el nombre de cabildos abiertos. En el caso de Lima, muchos de estos alcaldes eran elegidos por esta junta de notables, estos españoles, se reunían y elegían al alcalde. El primer alcalde de Lima va a ser Nicolás de Rivera el Viejo, ¿correcto? Estas decisiones del nombramiento, lo voy a reiterar, solamente era para los españoles, Por lo tanto, el indígena no estaba vinculado mucho a la decisión, él estaba más vinculado a su comunidad, a las mesoyactas, a las reducciones, a los pueblos de indios, ¿no? Por lo tanto, había dos mundos totalmente separados, ¿no? La República de Indios y la República de Españoles. Hoy día, los cabildos, se puede decir que son las municipalidades que cumplen la dirigencia de cada distrito. Lo interesante es ver la diferencia que existió, ¿no? De ser una entidad elitista, de carácter solamente española, a hoy día, ¿no? Un distrito en la cual dirige todo el ámbito local que confluye tanto, ¿no? Las diversas, digamos, etnias, las diversas culturas que hoy día representa nuestro país. En cuanto a las autoridades indígenas, sí, hay autoridades indígenas. Tenemos a dos, el cacique y el barayoco. En cuanto al cacique, el concepto de cacique, el término de cacique, viene de Centroamérica. Acá era el curaca.
poco a poco se empieza a dejar de lado el uso del curaca y ahora se pasa a ser llamado cacique. El cacique tiene que ser alguien indígena, necesariamente, pertenece también en muchos casos a la nobleza indígena y va a ser un funcionario que es el intermediario, la persona que logra apoyar al corregidor, ¿no? El cacique apoya al corregidor. Esto hemos mencionado ya en clases anteriores. Es el puente, la bisagra. El corregidor tiene varias funciones. Estas funciones se llegan a concretar con el apoyo del cacique. El tema de la mita, el tema de los repartos mercantiles, el tema del tributo. El cacique, para diferenciarse del resto de los indígenas, tiene que dejar, usa el pelo largo. Esa es una distinción importante, el uso del pelo largo. No cualquier indígena usaba el pelo largo. Los únicos que usaban el pelo largo eran los caciques. Además de ello, el cacique era educado en colegios especiales, en colegios, ¿correcto? Uno estaba en Lima y el otro estaba en Cusco. Estos colegios cumplían la función de preparar a los caciques y a sus hijos para que luego estos hijos de caciques sigan continuando la labor del padre, ¿no? Es decir, esta autoridad entre el mundo de los españoles y el mundo de los indígenas. Los caciques usaban en muchos casos ropa española, hablaban castellano, eran católicos, o sea, van a encontrar ustedes que era un indígena, pero casi español, completamente, completamente. Era una persona que estaba muy vinculada al mundo más al español. Y hay caciques muy famosos, de los cuales se destaca mucho el caso de José Gabriel Condorcanqui, más conocido como Túpac Amaru II, que veremos después en el tema de rebeliones indígenas. Mientras el caso del Barayoc. El Barayoc es la autoridad de la mesoyacta, de las reducciones. Se encarga el Barayoc ser llamado el alcalde, es el alcalde del pueblo de indios. El alcalde del pueblo de indios. ¿De dónde viene la palabra Barayoc? Se cree que en castellano significaría el que tiene la vara, el que usa la vara. Inclusive hasta el día de hoy, en algunos lugares del Cusco, encontramos a personas indígenas con una parafernalia, ¿no? Una indumentaria de color roja y que vienen con un báculo, ¿no? Con un cetro, ¿no? Ese es el alcalde, ¿no? El alcalde del pueblo de indios, el alcalde de las reducciones. Por lo tanto, terminando ya el tema político, en el caso de los indígenas, estas son las dos autoridades principales que encontramos en el virreinato. Pasemos a los aspectos culturales. Uno de los aspectos importantes de la cultura virreinal es el tema educativo. La educación colonial es una educación que tiene algunas características muy cuestionables el día de hoy. Se plantea que la educación colonial era dogmática, era anticientífica, era una educación racista, inclusive, una educación en la cual se priorizaba fundamentalmente la educación para los españoles y para sus hijos. El indígena no se encontraba dentro de este sistema de enseñanza. La enseñanza hacia el indígena, si es que se puede atribuir el criterio de enseñanza, era vinculado al tema religioso, ¿no? En las parroquias o en el caso de la labor productiva, el tema de los talleres. O sea, los indígenas, si se quiere usar el término de educarse, eran educados en las parroquias o en los talleres, pero no era una educación formativa de lograr cuestionar. Más bien, acá, por ejemplo, la idea es que el maestro es el que sabe y no se puede cuestionar, summen cum laude, ¿no? Como dice en latín, el que sabe más. Es el magister Dixi, el que tiene el conocimiento, no había nadie que lo pueda cuestionar, por esa razón que Ricardo Palma en sus tradiciones peruanas utiliza mucho estos ejemplos de la letra con sangre entra
o esta famosa frase, ¿no? A rincón quita calzón, ¿no? Que son también sistemas de castigos vinculados a un sistema tradicional de enseñanza en el tema de la educación virreinal. Un aspecto importante también ver que no podemos nosotros mezclar la forma de la enseñanza el día de hoy con la enseñanza virreinal. El día de hoy, como sabemos, la educación empieza con nivel inicial, nivel primario, nivel secundario y finalmente nivel universitario o superior. Este tipo de niveles no existía en la época colonial. La enseñanza se impartía no en niveles, sino, digamos así, en diferentes instituciones, de las cuales podemos mencionar los colegios y las universidades, lo que se conoce como colegios y universidades. Por un lado están los colegios menores y los mayores, están también las universidades y también están los colegios para caciques, que ya lo comentamos hace un rato cuando habíamos hablado de esa autoridad indígena. Los colegios menores y mayores a veces se ha confundido mucho en la relación siguiente, de que los colegios menores eran para la enseñanza primaria y los colegios mayores eran para la enseñanza secundaria, cosa que es totalmente falso. Hay que romper esa relación. No es dable vincular menores primaria, mayores secundaria. Eso no es así. ¿Qué se entiende por colegios menores y mayores? Si bien es cierto, hay un nivel básico, correcto, pero no es la relación como se quiere establecer el día de hoy. El colegio menor se enseñaba aspectos puntuales de la enseñanza hacia los españoles, y los mayores son colegios que ya tenían un carácter inclusive hasta, podemos decir, hasta superior, tipo universidad. Tipo universidad. Uno de los colegios mayores más conocidos es el colegio de San Carlos, ¿no? Luego vamos a encontrar las universidades. En el caso de las universidades, la más importante es la universidad, pues, de hoy día, de San Marcos, la Universidad de Lima, que se llamó de esa manera inicialmente y luego se llama de San Marcos, creada en 1551, el 12 de mayo. Es la universidad más antigua de América, también tiene el título de la decana de América. Esta universidad fue creada por la orden de los dominicos, cosa que también es importante mencionar, la relación que hay entre la iglesia y la educación. Muchas órdenes eclesiásticas se encargaban de ver el tema educativo. Los dominicos, en este caso, se encargaban de ver el tema de la dirección de la Universidad de San Marcos. Esta Universidad de San Marcos funcionó, pues, en espacios como en un momento, ¿no? La famosa iglesia de San Marcelo, ¿no? Empezó a funcionar la iglesia de San Marcelo y poco a poco empezó también ya a funcionar en otros locales. El local más duradero en la época colonial es lo que hoy día pertenece al Congreso de la República. Sí, en el Congreso de la República funcionaba en el virreinato principalmente la universidad de hoy día, la Universidad de San Marcos. ¿Y por qué se llama San Marcos? ¿Cuál es la forma de cómo se dio el nombramiento de San Marcos, ¿no? El nombre de San Marcos, porque antiguamente era la Universidad de Lima. Se dice que fue por sorteo, por sorteo. Esto lo va a mencionar un historiador llamado, conocido como Miguel Maticorena. Don Miguel Maticorena es uno de los más importantes historiadores que ha estudiado la historia de esta universidad de San Marcos. En este momento también rendimos un homenaje a este historiador, Miguel Maticorena, y don Miguel Maticorena menciona de que San Marcos se dio por un sorteo, que el nombre de San Marcos fue atribuido por los nombres de los apóstoles que están en el Nuevo Testamento: San Marcos, San Juan, San Lucas, sí, San Mateo, ¿no? Que se escribió en papelitos, se puso una bolsita, se chocolateó y salió, ¡pum!, San Marcos. Y de ahí viene el nombre de San Marcos, ¿no? De ahí ese sorteo. Es lo que atribuye don Miguel Maticorena. Esta Universidad de San Marcos enseñó, pues, carreras como teología, como derecho canónico y, posteriormente, como hemos mencionado en la lista de virreyes, lo que es la carrera de medicina. Luego de ello, hay también universidades en provincia, ¿no? Por ejemplo, la de San Agustín en Arequipa, San Cristóbal
de Huamanga y la de San Antonio Abad del Cusco. La de Lima, San Marcos, y la de Provincia, San Agustín, San Cristóbal de Huamanga y San Antonio Abad del Cusco son todas las universidades que se crearon en la época virreinal. Y no olvidar que también, aparte de ello, están los colegios para caciques. Colegios para los caciques y para sus hijos. Y finalmente, toquemos el tema artístico, el arte. En el caso del virreinato, los estilos artísticos mayormente son influencia de Europa occidental. Era toda una copia. Los estilos vienen desde el exterior. Casi no hay algo propiamente peruano. Y los temas también están vinculados con los patrones culturales de España, ¿no? O sea, los temas religiosos eran lo más predominante. O sea, en lo que son las manifestaciones artísticas, como la pintura, la escultura, el grabado, la arquitectura, tenía un contenido netamente religioso. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Fundamentalmente, el arte era un medio para lograr el control ideológico. Y era necesario entonces difundir la fe a través de imágenes, a través de imágenes. Pero inclusive hay detalles muy particulares. ¿Por qué? Porque hay elementos que el mundo indígena no conoce, no conoce. Por lo tanto, también vamos a encontrar un sincretismo cultural, elementos andinos mezclados con elementos occidentales. Es por esa razón, ¿no? En que vamos a observar en un cuadro muy famoso, ¿no? Que es de la inspiración de la última cena de Leonardo da Vinci, una versión muy peculiar como la que vemos en este momento, ¿no? En donde encontramos una mesa circular donde Jesús está departiendo con sus apóstoles, pero en esta mesa hay elementos andinos. En el plato principal es un cuy de repente frito, un cuy chactado de repente, ¿no? Y que también encontramos papa, ¿no? Elementos, productos andinos. Entonces vemos el tema del mestizaje, el sincretismo cultural, para lograr introducir a la cosmovisión, a la mirada indígena. Los estilos conocidos en ese periodo está el estilo renacentista, está el estilo conocido como el rococó, el barroco y también está el neoclásico. Se plantea que el barroco es un estilo cargado, exagerado, muy ornamentado y que se atribuye tanto en la pintura como en las fachadas de las iglesias, en las fachadas de las iglesias. Por ejemplo, uno ve la fachada de la iglesia La Merced, que se encuentra en Jirón de la Unión con el cruce de Jirón Huancavelica. Vamos a encontrar que en la fachada de esta iglesia de Merced hay toda una exageración en lo que es la ornamentación. Ese estilo se conoce como el estilo barroco, ¿correcto? Pero también se plantea que hay un estilo ya súper radicalmente exagerado que deriva del barroco, que se atribuye con un nombre muy especial, lo vamos a poner por acá, que es el estilo churrigueresco. Churrigueresco. El nombre de churrigueresco se debe a este señor, Juan Domingo Churriguera. Juan Domingo Churriguera, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia del estilo churrigueresco? Como dije, es un barroco, pero un barroco ya radical. Es tremendamente exagerado, muy recargado en su ornamentación. ¿Dónde lo vamos a ver? En la fachada, por ejemplo, de la iglesia San Agustín. La iglesia San Agustín, como vemos acá, si queremos comparar, veamos lo que es la fachada de la iglesia San Agustín con la fachada de la iglesia de la Merced. ¿Dónde encontramos la mayor exageración? En la iglesia San Agustín. Ahí se encuentra, ¿no? El estilo llamado churrigueresco. Como mencioné, los temas religiosos son muy importantes. Se retrata pasajes de la Biblia, ¿sí? Del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento.
pero se da mayor importancia a los pasajes del Nuevo Testamento, especialmente el del Vía Crucis. Acuérdense ustedes que nuestro periodo colonial va a ser recontra católico, muy católico, y se representa con mucha devoción estas manifestaciones artísticas, y también se logra vivir con mucha fe las fiestas religiosas, como es el caso de la Semana Santa. Semana Santa en la cual el Perú va a crear el famoso Sermón de las Tres Horas, ¿no? Un momento, como dice, ¿no? Tres horas desde lo que es desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, donde supuestamente es la hora donde Jesús muere, el Viernes Santo, donde los párrocos, los sacerdotes, difunden la fe, ¿no? A través de los últimos discursos o las últimas frases de Jesús en la cruz, ¿no? Entonces, para que ustedes encuentren el fuerte fervor que hay en el mundo virreinal y que se mantiene en algún momento hasta el día de hoy. Entonces, los temas que se van a lograr retratar están vinculados a las imágenes litúrgicas, las imágenes religiosas, tanto los ángeles, los arcángeles, a la Virgen María, a San José, a Jesús cuando era niño, ¿no? Jesús en la cruz, el misterio, correcto, todo ello va a ser retratado en estas diversas manifestaciones. Se plantea que dentro de las diversas expresiones del arte, la pintura es la que más sobresale, la pintura, en las cuales se encuentran diversas escuelas. La escuela limeña, la escuela quiteña y la más conocida, la escuela cusqueña. La más conocida, la más sobresaliente. Y qué interesante es mencionar que los artistas de la escuela cusqueña eran mayormente indígenas. Eran indígenas los artistas. Artistas que, producto de la discriminación, producto del racismo, eran prohibidos firmar como otros artistas, ¿no? En sus obras, ¿no? En sus obras. Ustedes saben que para poder saber la autoría de una obra, una pintura, se podía firmar por delante, pero también se podía firmar por detrás, ¿correcto? En el caso de las pinturas cusqueñas, de la escuela cusqueña, mayormente son anónimos, pero hay un caso muy curioso. Es el caso de uno de los pocos indígenas que sí pudo firmar sus propias obras. ¿Esto qué significa? Que había sido uno de los artistas más importantes de la época colonial. ¿Quién es? Diego Quispe Tito. Diego Quispe Tito. Que es el nombre que tiene hoy día la Escuela de Arte del Cusco. Diego Quispe Tito. Es uno de los pocos artistas indígenas que se mantiene su autoría dentro de un conjunto de gente anónima, que lastimosamente, producto del racismo, producto de la discriminación, no se mantuvo sus nombres, ¿no? No se pudo tener sus nombres. En el caso de la escultura, por ejemplo, sobresale uno de los pocos, Baltasar Gavilán, ¿no? Baltasar Gavilán, personaje que hizo una obra importante, que se llama El Arquero de la Muerte, como vemos acá en la imagen. El Arquero de la Muerte era una imagen que era sacada en procesión durante el Viernes Santo. Ahora, Ricardo Palma, el gran tradicionalista, nos cuenta una historia sobre la muerte de don Baltasar Gavilán, personaje que era muy bohemio, ¿no? Muy bohemio, que dice que se fue de juerga una noche, ¿no? Y luego regresó a su taller a dormir en madrugada, y cuando estaba durmiendo se levantó de manera así, ¿no? Inesperada, y vio pues a su obra en todo su esplendor, ¿no? Parece que él tenía una pesadilla, y tanto así que, según don Ricardo Palma, al ver su obra de tal impacto, murió de un ataque cardíaco, ¿no? Don Baltasar Gavilán. Pero también, como otro artista importante vinculado al tema de la escultura y del grabado, también se encuentra Pedro Noguera. Pedro Noguera es otro artista que se destaca por la sillería que encontramos en la famosa Catedral de Lima. La sillería, ¿no? Esos asientos
con esos grabados, ¿correcto? Con las imágenes de los diversos personajes del mundo eclesiástico, el mundo católico, y también de la pileta, ¿no? La pileta que está en la plaza de armas, ¿no? En la pileta. Acuérdense que una de las pocas cosas que se mantiene vigente de una época del siglo XVII hacia adelante aún es la pileta de la plaza de armas. Es la más el lugar más antiguo de toda la época virreinal. Si uno quiere visitar Lima y quiere recordar algo muy antiguo, es la pileta que está en la Plaza de Armas, elaborado por Pedro Noguera, con ese famoso arcángel, ¿no? Que está tocando una corneta. Entonces tenemos ahí las diversas expresiones del arte y con esto terminamos la parte 2 de la clase del virreinato. Habrá una parte 3, pero va a ser llamada Reformas Borbónicas. Espero que les haya gustado esta sesión y nos vemos hasta la próxima. Y no olvide suscribirse, hacer comentarios y hacer like si es que le gustó el video. Nos vemos hasta la siguiente clase.